¿Cómo va su día? Viernes. Viernes. Hola, Ligia. ¿Cómo les va? Es viernes, el cuerpo lo sabe. Por eso estoy en casa, encerrado. Porque así es. Es que llegamos a una etapa unida. ¡Hola, Eusebio! Eusebio Flores, gracias. Llegamos a una etapa en la que pues... ¡Jaira! ¿Cómo estás? Porque ya no, ya la fiesta ya no. Estoy ahorita comiendo Lucas Muecas. Pues esta paletita ahí trae como chilito ahí. Viernes y haciendo trabajos de la universidad. Ay, Marco, sí. Hola, Marina. Tú, Fernández. ¿Me puedes cantar? Yo te extrañaré. Claro, un ratito te canto. Pasu, se me hace agua al dulce. Sebastián, gracias. Gracias, Sebastián, por esas rositas. Ahí se ya en casa y ay, sí, para descansarle. Gracias, Oz. A dormir rico, ¿cómo está? Está lloviendo. Gracias, Os, por esos puntitos de lado. Te mando un beso enorme. Ahí a la diosa que tenemos. Hola, Cani. Sí, yo pinta por el Cani. Saludos hasta Honduras, Vanessa. Gracias, Os. A mí me parece Oz, pero te mando un beso. Ay, qué deli que está lloviendo allá. Aquí no, no está lloviendo, pero ojalá. Hola, Lunzi. Hola, Janet. Gracias, Jessica. ¿Está el fiestón en tu casa? Oye, sí. Viernes y el cuerpo lo sabe, yo armo la fiesta en mi casa. Saludos hasta Honduras, Eduardo. Moisés, no hago nada. Pues estar conectado aquí. Oigan, tap tap a la pantalla, tap tap. Rusel, andas con todo, chica, ya sé. Está mi objetivo, arribita aquí. Quieren apoyar, gracias. Fátima Ramos, ¿cómo estás? Te mando un beso enorme. Pablo, claro que sí, hay que organizarlo. Lorenti, gracias. Muchas gracias. ¿Me das de tu paleta? Claro. Saludos hasta Chihuahua. Gracias, Lorenti. Gracias, un gran abrazo. Saludos hasta Puerto de Chapecó. Te miente, es como tapar una herida con maquillaje, no sé, pero es así. Gracias, Lorendi. Muchas gracias, preciosito. Sabe que tú todavía me estás viendo para las estrellas, pero saludos hasta Honduras, Roberto. Muchas gracias, Loretti. Te mando un gran abrazo a ti también. Gracias, Elisa Stein. Muchas gracias. Loretti, ya vi que eres de Guatemala. La Basílica de Guatemala, saludos. Amy, gracias. Chapines de corazón, así es. Abby, ¿cómo estás? Stuart, haz un cover de esa canción. Sí, me encantaría. Tap tap a la pantalla, chicos.
gracias. Elisa Sanz, se voy manejando, guapo. Ay, gracias, Elisa. Te mando un beso enorme. Enséñanos tus tatuajes. Tengo estos, estos, estos. Tengo otro. Hola, tía Mandy. Happy Friday to you. Grimmy, gracias. El collar que traes es de Pandora, sí, es de Pandora. Falta el tatuaje, me lo tengo que hacer. Ya sé dónde me lo voy a hacer, pero todavía no me lo he hecho, ya me lo quiero hacer. Saludos hasta Honduras, Regina. Judith, soy de la ciudad de Guatemala, nací en la ciudad de Guatemala. Dice Mel, hola, pero me encantó verte en Disney y recuerda tu cariño. Ay, también Disney. Ah, dice Lupita Ángel, casi se lo hacía. Sí, de hecho, sí, cuando llegué a Los Ángeles dije, me voy a hacer el tatuaje de la hoja aquí, pero la Lupita rajó. ¿Sigues en México? Sí, aquí vivo, Antonio. ¿Cuándo te vas de Guatemala? Ya me fui de Guatemala, estoy en México. Él hizo una pregunta, ¿te olvidó? No, te olvidó, no me he olvidado los tatuajes. Gracias, Arlie. Wendy, muchas gracias. Para ti también, sentiste aquí en Santanajo. Saludos hasta Tonalá, Jalisco. Quita mucho dolor. Judith dice, yo soy de Esquipulas, conozco. Claro, de hecho, con mi familia tiene una costumbre de hacer cada año. Gracias, Checo. Muchas gracias, Checo. Mi familia tiene costumbre de cada año hacer un Esquipulas para ir con el Cristo Negro. ¿Qué es lo que más te gusta de México? Me encanta la ciudad, la verdad, la comida. ¿Le hablas a Ana Paola? Sí, pues hemos tenido comunicación en Instagram, nos seguimos. Dice, hazle como ahora hacen los TikTokers cuando reciben regalos. Lo hice ayer, pero es que aquí hay gente en La Habana que a veces me gusta. Entonces, les platico. Saludos hasta Pachuca. Shakira, sí, hoy andamos con Shakira. ¿Cuándo vas a regresar a Guatemala? Pues espero pronto, pero todavía no tengo planes, ¿no? Gracias, gracias, User. Es que es User y muchos acróstico. Quiero es tu felicidad, estar contigo. Hola, Maro. Saludos. Adriana, saludos. No sé cuándo va a haber, creo que este año no habrá. Estamos. ¿Cómo te fue la feria de Chapina? Increíble, la pasé súper bien. Nos extrañó mucho y poder cantar y poder estar allá en Los Ángeles. Iris, hola. ¿Cómo estás? Areli, ¿cómo estás? Hola, Isela. Buenas tardes para ti también. Esa canción te la dedico desde que salió. ¡Oh! Saltan por esos labios, dañan, se reparan. Saludos hasta Nicaragua. ¿Cómo estás, Amir? ¿A qué huele Belinda? ¿Huelinda? ¿Huelinda huele? Belinda huele a... No me recuerdo. Estela, gracias. Soy tu fan desde la academia, dice R. ¡Gracias, linda! Muchas gracias. Saludos hasta Honduras. Saludos de los Pontaxis. ¡Saludos! Sería excelente un proyecto de desafío de estrellas. ¡Ay, gracias! Me encantaría. Deberías decir todo el mundo habla de Jamie. Tengo una anécdota con todo el mundo habla de Jamie, la verdad. Pero sí, me hablaron para ir a hacer el casting, pero no fui. No fui por varias razones, pero yo creo que los proyectos te eligen y te
laten y los conectas, y si yo no conectaba con el proyecto, pues por alguna razón fue que no me nació ir, por una razón fue que decliné la invitación para ir al casting y les dije que muchas gracias, pero no. Y pues ya. Hola Chase, Maggie, ¿cómo estás? Pollito, hola. Llamé el Survivor. Ay, gracias, Cari. Muchas gracias, qué alegre que te participen en el Survivor. Sabes, tú eres una de las fuerzas que tiene aquí en este mundo. Gracias, Ebenezer. Te mando un gran abrazo. ¿Cuándo vas a ver Arantxa? Espero pronto. Ya lo extraño. Ahí aún tienes contrato con Azteca México, no, ya no. Gracias, Katherine. Gracias, Ebenezer. Espero pronto igual conocerte en persona. Gracias, Jace. Muchas gracias. Tap tap a la pantalla, por favor. No dejes de darle tap tap a la pantalla. Igual aquí tengo un objetivo. Muchas gracias por tu regalito. Por favor. Gracias, gracias. ¿Qué tal de clases? Pues ahorita estoy estudiando teleserie para hacer series de televisión. Ya, pues si me siguen en Instagram, por ahí a veces publico. Estoy estudiando también un taller que es del negocio del actor con una actriz que se llama Verónica Falcón, que es mexicana pero actualmente vive en Los Ángeles, y ha hecho pues películas muy, muy, o sea, por ejemplo estuvo en Jungle Cruise con La Roca y con se me fue el nombre, bueno, pero es un proyecto de Disney y ella es la que nos da Emily Blunt, la actriz Emily Blunt y La Roca, y el taller es el negocio del artista, del actor más bien, el negocio del actor, y está súper cool. La verdad es que estoy aprendiendo mucho, ella está en Los Ángeles actualmente, y pues está cool, creo que estoy aprendiendo mucho, y me gusta nunca dejar de aprender. Hola guapo, está bueno, pues, ya, le mando muchos besos. Dice user 88 y así, pero sé que es. ¿Qué papel hacía esa persona que le hablas de Jungle Cruise? Hace un papel como de una tribu. Cuando ellos llegan y ella es como de una tribu. Es Verónica Falcón. Es una gran actriz. Estoy aprendiendo mucho con ella. Estoy aprendiendo pues muchas cosas del negocio, del actor. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola FCDI. Fan Club Internacional de Nizarana MX. Saludos hasta Chiapas. Yo también los quiero mucho. ¿Sientes que valió la pena estar en la academia? Claro que sí, valió la pena. Gracias a la academia estoy también ahora. Papeles para vivir aquí en México, las oportunidades que tuve después en el reality de Survivor, luego hice todo a bailar, todo, creo que todo lo agradezco, no me arrepiento de nada. Hola Oscarín, ¿cómo estás? Vive siempre en gente en México, vivo en México ahora, nano, saludos hasta México. Gracias a Marcos, saludos. Hola Edith Fuentes, me alegra mucho haberme encontrado contigo. Gran abrazo. Dizzy, Dennis, hermano, ya es mexicano. Amo. Saludos de Santa Rosa, saludos Paraguay. ¿Por qué te fuiste a vivir a México? Pues porque creo que tiene más oportunidades también para poder crecer. Eso estoy tratando de aprovechar. Gracias, Dizzy García. Grace, Tierra Blanca, love you.
gracias, Jocelyn. Yo también amo mucho México y agradezco a toda la Ojana de México por abrirme los brazos y decirme así. Clara, saludos. Así es, nunca olvido mis raíces. Estoy orgulloso de ser guatemalteco. Exactamente hoy hablaba con alguien. Me decía, a todos los guatemaltecos que he conocido son personas. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Gracias, Héctor Arrieta. Me dice, he conocido guatemaltecos y todos los guatemaltecos que he conocido son personas muy sencillas, humildes, de gran corazón y divinos. Y así somos. Así somos los guatemaltecos. Estoy orgulloso de ser guatemalteco. Gracias, Tatari. Saludos hasta España, guau, miau y más. Tania, saludos. Yo aquí con mi Lucas Mueca. Es que me volví fan de Lucas Mueca. Julio, me caes mal, pero cantas increíble. Me alegra mucho que te guste. Es como tanto, eso es también creo que lo más importante. Saludos hasta Colombia. Tania, ¿qué comes? Mira. Luca, mi perrito es un perro mexicano y se enamoró de Guatemala y se quedó en Guatemala porque ama a Guatemala y está encantado de estar ahí. Ronaldo dice porque eres muy creído. No sé si ya nos conocimos, para que digas esto, no creo que nos hayamos conocido. Y si ya nos conocimos, pues dime cuándo, para recordarme. Estás muy guapo en persona, Rey. Te acuerdas cuando te tomas una foto en el teatro. César. Soy Dori, pero si ya nos conocimos, me alegra mucho saber eso. Y gracias por tus palabras. Saludos hasta Melanquio. Saludos, CDMX. Son así guapas. Saludos. Gracias, Rosy. Te mando muchos besos. Saludos, Génesis y Cristel. Hasta Guatemala les mando muchos besos. ¿Te gusta cenar? Pues sí, me gusta muchísimo. ¿Irás al Survivor Star? Pues no se ha confirmado Survivor Star. ¡Ay! Pero si me invitan, voy. Ay, dice mi mamá, peleaba por ti mismo cuando estás en la academia. ¡Qué bella! Soñadora, hola. Vivo actualmente en México. Voy a cantar en un ratito. Quiero saludarlos porque luego se me va. Ah, pero ahora vas por todos. Sí, es que me gusta tu canción otra vez. Ay, qué alegre. Max Ander. Saludos hasta Guadalajara, Ramsés. Pero yo mejoro de a poquito. Sí. Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, buena vibra, otra gente. Hoy estoy en menos 20. Conrad está, no está conmigo, con Red. Tata dice, haré un video. Ay, haré un video el día que nos conocemos para el 4 y 8 de la. ¡Ah, sí! ¡Lo veo! Ahí me etiquetas. Siempre fuiste mi gallo en la academia, bro. Gracias, Ramsés. Muchas gracias. Hola, Lila. Saludos hasta
hasta Oaxaca. Gracias a mi Yayi. No tengo pareja. Vas a ir a ver el RBD. Posiblemente, no lo sé. Si estoy aquí en México, posiblemente sí, porque se me invitaron, pero no lo sé. Andamos. Miren, solo Shakira me sale. ¿Por qué? Hola, Loren, ¿cómo estás? Te mando un abrazo también. Oigan, tap tap a la pantalla. No dejen de darle tap tap a la pantalla. Aquí también ya me tengo igual. Gracias a las personas que me están apoyando. Ramsés, no sé. Espero conocer pronto Guadalajara. Me han dicho que es un estado muy hermoso y espero pronto hacerlo. Saludos, Mael. Mariana, saludos hasta Perú. Te mando un gran abrazo. Amy, Mijangos, te mando un beso. ¿De dónde eres? Nací en Guatemala y actualmente vivo en México. ¿Te gustaría tener novio? Sí. Gracias, Ligia. Gracias, Mael. Muchas gracias. Amo tu canción después del café. Oigan, gracias. Por cierto, después del café ya tiene 900,000 reproducciones en Spotify. Así que ya casi vamos a llegar al millón. Muchas gracias a las personas que lo han reproducido, a Tala Ohana, que ha reproducido. Muchas gracias. ¿Conoces a Wendy la ganadora de la Casa de los? No la conozco en persona, espero muy pronto conocerla en persona. ¿Vas por el millón? Sí, vamos por el primer millón de Después del Café en Spotify. Así que si quieren ir a escucharla a Spotify, Después del Café es mi primera canción. La primera que saqué y ya está a punto de llegar al camino. Qué pro con tu técnica, bro. Gracias, José. Muchas gracias. Creí que tu madre era tu pareja. No tengo pareja. Escucha la de The Girl. ¿De quién? ¿Cuándo veremos a Anis Policía? ¿Por qué Anis Policía? Jime García, gracias. Te mando un beso. Cuídate mucho. Me encanta la de confiar. Oh. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Te amamos desde Guatemala. Gracias. Me encanta de esos guayos de café. ¿Te gusta? ¿Has estado en nuestro sofá? Sí, estuve en la academia, estuve en su banco, estuve todos a bailar. Pronto. O sea, ya hay varias, por favor, vayan a escuchar mi música a Spotify, espero les guste. Hay variedad, hay baladas, hay pop, hay urbano, que me encanta. Así que, pues ahí están en Spotify o en todas las plataformas digitales donde ustedes quieran escuchar mi música, ahí está. Y pronto ya viene la música. ¿Por qué te fuiste a vivir a México? Porque es un país que tiene muchas oportunidades en el lado. ¿Querías trabajar a Televisa? Sí, claro. O sea, creo que algo importante en la vida es no tenerle miedo al trabajo. Emma, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bellas palabras. Ramsés, gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho. También está en YouTube, sí. ¿Cuándo habrá casting para la Academia otra vez en Guatemala? No lo sé. Yo creo que este año no va a haber Academia. Creo que hasta el otro año. Argentina Mendoza, gracias. Arias Live con Dalú, ella ha estado reaccionando. Sí, he visto los videos, pues espero muy pronto poder hacer un live con Dalú. Espero encontrarnos pronto. La quiero muchísimo. La admiro mucho también. ¿Cuándo una foto juntos? Pronto, Amy. Hay que tomarnos esa foto. Catherine, gracias. Dice, ¿crees que has tomado el camino correcto en cuanto a la música se refiere? Pues no sé, creo que el hablar de caminos correctos o no, no sé, o sea, eso es. No, nunca sabes cuál es el camino correcto, ¿sabes? O sea, como dicen, el hubiera no existe. Entonces, no creo que existen caminos correctos.
existe un solo camino. El destino ya está marcado, la vida de Dios ya tiene marcado un destino, y pues estoy donde tengo que estar, así que no creo en los caminos. José, el álbum de Álvaro de Luna, excelente. ¡Gracias! Qué alegre que te gustó. Y espero pronto ver a Aranzada. Anda ocupada, yo también. Nos ha cruzado. Ah, su home, esa canción te va muy bien. Ah. Ya vimos a Denis Villano, Denis Galán, falta Denis Policía, Denis Doctor, Denis Agent. Ok, vamos a hacerlos. ¿Con quién vives, Denis? Vivo solo. Solito, solito. Oigan, tap tap a la pantalla. Tenemos que llegar a los 5000 likes. Igual gracias por sus regalitos y por ayudarme con el objetivo que está aquí arriba. Vente para Perú, dice. Ay, sí. Quiero conocer Perú. Quiero ir a Machu Picchu. La canción 11-11. Ay, gracias. Estamos Flow Carey G. Sí, estaba Shakira. Volví a Shakira. Y me acuerdo que Aranza era tu roomie por días y tenías dieta vegana. Ay, ya sé. Aranza venía a veces y me obligaba a hacer dieta vegana. No, pues no me obligaba, pero pues, no es tan mala. Eras mi favorito en la academia. ¡Gracias! ¿Cómo te sientes de ser víctima de chisme o realidad? Pues, no sé si víctima en realidad es la palabra correcta. La verdad me dio risa cuando vi el video. Está muy bueno. Está muy bueno el chisme. Pero pues sí, pues es una página que aprovecha nombres, aprovecha, no sé si sí. Ansias. Pero pues la verdad no, pues no cambia nada, no me cambia la vida, no gano más dinero, no pierdo dinero, no, pues ellos no me pagan la mensualidad aquí en el apartamento, ellos no, o sea, no, en realidad no me es publicidad. Malo o bueno, hablan. Chisme o realidad, hablan. Ya tienes tu propia camarita. Ah, pues está. ¡Camarita! Ellos dicen que tienes novio y que vas de fiesta. Imagínense, yo de fiesta, sentado un viernes por la noche, haciendo el live con ustedes. Tranquilo. Y digo que lo máximo que puedo hacer esta noche es ordenar pizza. Y estar aquí, comiendo pizza, viendo una película. Y ya. ¿No te ha ido bien económicamente? Mal no estoy. O sea, estoy bien. O sea, estoy muy contento, estoy feliz con mi apartamento, estoy aquí en México. Digo, no estoy viviendo en lujos, pero no estoy mal, estoy muy bien, creo. O sea, estoy bien. En realidad, Denis tiene novio. Chisme. Saludito, César. Te ves feliz y qué bueno, sí. Estoy feliz, me siento feliz. Y llegar a la academia y representar a Guatemala. Estuardo, pues nunca dejes de trabajar por ello. Nunca dejes de luchar por ello, de prepararte, de creer en ello. Porque cuando tú crees en ello, pues atraes. Voy a traer unas sillas. Va. Tráeme una. ¿Ya tienes listo el pastel para el 23? Ya casi. Con Ra. Casi su cumpleaños.
saludos desde Washington, te apoyo al 100, me encanta escribirte. Gracias, Beto. Un gran abrazo. Hola, Darinet, ¿cómo estás? No me he visto con aranzas, pero bueno. Chulo tu pelito, gracias. Bueno, pues, como que así quedó. No habrá academia este año. No. Me duele tanto. Es una tortura perderte. No solo de pan vive el hombre y no de sus vivo yo. Luis, ¿por qué tu carrera no avanzó? ¿Qué te faltó? Luis, creo que si tú ves que no avanzó, pues es tu perspectiva, pero es cuestión de perspectiva, porque en realidad yo siento que voy avanzando, estoy creciendo. La carrera no solo se trata de, no sé, cuánto reality estoy haciendo, no, o sea, creo que es de distintas formas, pues yo siento que estoy creciendo, porque estoy aprendiendo, porque estoy creciendo como ser humano también, estoy estudiando, me estoy preparando, y cuando llegue la oportunidad, estoy listo para ella, porque me estoy preparando, así que es cuestión de perspectiva. Que recuperar de la última que decía, la verdad es que sí. ¿Volverías a hacer un reality? Sí, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, volvería a hacer otro reality. ¿Lenis, te imaginas un con Celaya? Sí, me encantaría. Me encantaría pronto. Yo siempre se lo he dicho a Celaya. Celaya es una artista que admiro mucho y que me encantaría. Saludos hasta Venezuela. ¿Te gusta la música de Camila? Sí. Gracias, Lucrecia. Gracias por esa rosita. Muchísimas gracias. Lucrecia Arana, mira. Saludos hasta el puerto de Acapulco. Haz un live de puras invitaciones. Wow. Imagínate. Mira esto. No había visto este video de Gloria. Gracias, Pateca Dramas. ¿Neta no conoces Guadalajara? No. Ya quiero ir. Mira el video. Gracias, Evelyn. Poner una película de Jesse Baez, ¿ah? Edgar, nos canta, sí, voy a cantar en un ratito. Es que luego se me va aquí. O sea, luego empiezo a cantar y ya. Quiero platicar con ustedes un rato. Y se me perdió el live de Wendy solo por ti. Ay, gracias. Gracias, Tariani. No había visto el video, ¿eh? Guapa la tres, guapa.
sofá. Canta la de Flor Navidad. Lucy dice que falta moderador aquí. Lucy. Ay, no sé qué dice Lucy. Perdóname, Lucy. Es que Lucy te quería poner de moderador. A ver. Ah, échate, Lucy. Eres moderador. Es que a mí se me va. Ya estás, Lucy. Eres moderador de live. Ándale. Mon de moderador. ¿Dónde está Mon? Voy a poner a Mon también, pero no veo a Mon. Ah, aquí está Mon. Gracias, Micael. Muchas gracias por esas rositas. Mónica, te voy a poner de moderadora. Ahí está. Lucy y Mon de moderadores de la India. Encárguense de las risas. ¿Cómo estás, Doms? Hola, Ligia, saludos. Janet, España, Silla. ¡Listo, Mon! Gracias, Irma. Gracias por esa rosita. Hola, Fragola. Fan de K-Dramas, gracias. Bueno, muchos besos. Dice, resulta que ya te dejaste el canal de difusión abandonado. Ay, perdónenme. Ay, pero sí me aparezco, les prometo. Dana, hola. Es cierto lo que dijeron en Chisme Realidad. Pues, mira, es una página que se llama Chisme Realidad y de último creo que dicen, usted tiene la última decisión. Así que, pues, mira, lo que tú quieras creer está bien. Lo que todos quieran creer está bien. La verdad es que, ¿para qué me pongo yo a decir es falso, pero si tú crees que es real, pues, ¿qué hago? Saludos hasta Matitlán. ¿Vas a estar en el colegio del mixto del émbolo del 15? No, no voy a estar, no estaré. Y en los comentarios se están tirando feo por ignorar las críticas. ¿Cómo así? A ver, no vamos a hablar de videos estúpidos de Chisme Realidad. No vamos a hablar sobre eso porque la neta tiene hueva. O sea, ya les digo, quien quiera creerlo, quien quiera compartirlo, quien quiera comentar sobre eso, pues está bien, pero no, yo no voy a hablar de ese tema. La verdad me da mucha hueva. Me dio risa, al principio me dio mucha risa ver el video, la verdad me dio mucha risa. Y ahora, pues ya me da hueva, me da igual. ¿Cuándo sales en una novela o serie? Primero Dios pronto, ya estoy preparándome, estoy estudiando, estoy pues aprendiendo a ser un buen actor para series, así que irás a ver a Dana, ay, me encantaría, va a estar en Guatemala y me encantaría verla, muchísimas. Nice. Saludos hasta Shela. ¿Qué voy a hacer para el 15 de septiembre? Pues celebrar, estaré aquí en México, así que pues, seguro celebraré a la manera mexicana y unos chiles en hogar. Saludos, Manelita. Saludos, Honduras. Canta la de Flor Marida. Ah, creo que no la echamos. Saludos hasta Jutiapa. Saludos a mis amigos ambientes. Claro que sí. Saludos, Gilbert. Gracias, Carlos.
guarden chiles en hogada con uno de las mujeres. El próximo mes es la noche chapina. Oh. Me encanta esa canción, vas a estar bien. Sí, claro, un ratito lo cantamos. Eras mi favorita en la academia, gracias. Hola Claudia, llegas. Vamos a escuchar tu canción, se va a hacer. Ay, me alegra mucho que te guste. Órale, si eres de Maya. Sí, Maya, aquí andamos. Hola chico, ¿vives en México? Guatemala, México, en México. Pasas el otro lado, a ver, vamos a tomarte. Ay, la verdad es que le valió. Yo voy a donde sea. Saludos, Chiapas, a Chiapas. Hola, soy familia, claro que los extraño, pero pues muchas veces tenemos que tomar riesgos en la vida, ¿no? Tenemos que sacrificar muchas cosas por nosotros. Creo que uno de los sacrificios de esta carrera es tener que emigrar y buscar oportunidades en el extranjero para poder lograr eso. Ariel, Ario, saludos hasta Los Ángeles. Gracias, muchas gracias. Perdón, pues de nada. Acepto tus perdones. Deliciosa la casa de los famosos. Bienvenidos con las hembras. Tendré en cuenta, porque el primero de estos será que voy a ir en Izamaguate totalmente. ¿Qué opinas de Kim Loaiza? ¿Te gusta tu música? Sí. Sí, sí, he escuchado su música. Sí. ¿Qué harás este fin de semana? Estar aquí. Gracias, Cristian Cordón. Muchas gracias. Gracias, te mando un saludo. Siempre te he seguido. Muchas gracias, te mando un saludo a ti también. Uy, ya casi llegamos a los 100,000. Me gusta. Denle tap, 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 tap a la pantalla. Tap, tap. Ayer le ganamos a Salvador 2-0. Sí, lo comenté. Aquí estaba en live y celebramos que quedó 2-0. ¿De qué va a ser la pizza? No sé. Pero sí, creo que sí me diré pizza. O sea, si voy a estar aquí en la casa, va a pedir una pizza. Denis, ¿tienes ventilador o aire acondicionado? Ventilador. Aquí en México no se acostumbra al aire acondicionado. Entonces, ventilador, porque sí, a veces es mucho petén. Mucho petén. Hoy lo estoy leyendo. Saludos desde Petén. Saludos hasta Petén. Hace mucho calor. México. Saludos de la familia Estrada. Saludos.
Gracias, Rodolfo, muchas gracias. Saludos a tu familia. Mira, Yulisa, la que no de tap tap, dice Mónica. Totalmente. Todos a darle tap tap, ya estamos a punto de llegar a los 100,000 me gusta. Y aquí tengo mi objetivo, ¿eh? Muchas gracias a los que me están apoyando. Mira, Yulisa, la que no de tap tap, y ahí se mira hasta mejor, 9, 96.9, 97.2, 97.2, 97.4, 97.7. Es que aquí les dice Yulisa, ¡zas! Dan el ring. Top 5 de películas. Amo muchas películas. Ya casi 100. Gracias. No dejen de darle tap tap. Muchas gracias. Top 10. A ver. Amo con el alma entera El Diablo Viste a la Moda. Amo muchísimo. Soy fan de las películas dominicanas. Amo muchísimo Guerra de Novias con Anne Hathaway. Amo, bueno, Anne Hathaway era de mis películas favoritas, como El Diablo Viste a la Moda y Guerra de Novias. También me gusta. Pensando, ¿eh? ¿Ya viste a Teo en la isla? No veo la isla, pero sí vi a Teo. Gracias, Jehanesita. La de Encantada, Encantada de Disney. Amo esa película. Lo hecho está hecho. Saludos desde Chiapas. Creo que esas dos me gustan.
quién te gustaría hacer una colaboración? Bueno, vamos a... O sea, ¿quieren que me vaya muy arriba o como algo más realista? Cuenta porque el maestro Romano ya te montaba números en la academia. Pues en realidad el maestro Romano se fue de la academia, no, ya no estuvo. ¿Harías otro reality? Sí, sí haría otro reality. Oigan, tap tap a la pantalla. Una colaboración con Marce me encantaría. Marce me hace una increíble cantante, artista, y la admiro mucho. Admiro todo el trabajo que ella hace, es increíble. Bajé la luz. ¡No! Ahora sí. Como señora tocando yo la iluminación de esta madre. Beta, 150 me gustas. A ver, lista la que no de tap tap, Son 8:11, gracias. ¿Dónde te presentarás en CDMX? Dije, a ver, te espero pronto. Todavía no tengo, pues, ahí listo. Saludos hasta zona 10. ¿Harías un segundo EP de las canciones que contaron a la... Sí, claro, me encantaría. ¿En esta obra que viste yo? No, no habrá. ¿Y no fuiste a las pinches y sabores? No, y no estaba aquí. Estaba en Los Ángeles, que tuve concierto allá en Los Ángeles, pero sí me invitaron a los escuchos. ¿Cuál canción te hubiera gustado cantar? Me hubiera gustado cantar Me Va a Extrañar, Fireworks, digo Fireworks de Katy Perry. No sé por qué no va a haber academia, creo que no les fue bien con la última y tenían money money. Me gustaría estar en... ¿Sí? ¿Cómo están? Discúlpenme. Dice, bebé, para ti, ¿cuál ha sido el mejor halftime show en Super Bowl? Para mí, el mejor. Shakira y J-Lo. La verdad. Oigan, ¿quién irá a hacer el Super Bowl el otro año? Habían rumores que iba a ser Miley Cyrus, pero no sabemos. No sé cuándo habrá que hacer. Uf, el de Coldplay con Beyoncé, no nomás fue. No fui tan fan de ese, la verdad. ¿Qué prefieres, salir de fiesta o quedarte en casa? Quedarme en casa. Thank you.
El próximo Super Bowl será en Vegas el próximo. Oigan, es que hay algo que yo les quiero contar, pero todavía no voy a contarles. No puedo contarles. De tan bueno que están diciendo. No me di cuenta. O sea, les juro que todavía había. Gracias, Denise New York. Cuenta el chisme, todavía no. De la... Bueno. ¿Cómo? Ah, yo quiero Lucas Mueca, ¿dónde comprar? Pero dime dónde para yo ir. Ay, si son más baratitos ahí en la calle, son unos puestecitos. 10 pesitos. 10 pesitos, coño. Mira, que dice que si puedes chupar. Ya te van a empezar buri aquí. Y la que chupe, coño. Ay, no, ustedes son terribles. Llegó la magia, llegó el color Lulú, mi amor, te adoro. Un aplauso para esta pareja. No sean así, ya van a empezar. Mira, ¿estás haciendo batallas o no? La verdad, no. Pero pues si quieres nos lanzamos una batallita. Ojalá que dice, nos damos una batallita con este señor. Para ver, para nada más para demostrarle que pues... Una solita. Dele pues. Una solita. Dele pues. Pero vamos a jugar un juego. Vamos a hacernos preguntas. ¿Te parece? ¿Y qué? ¿Quién pierda qué? Le hace una pregunta al otro. La que quiera. Le hace una pregunta al otro. Va, ok. Vamos, gente, tapa la pantalla. No, ahora yo no tengo casi gente. Tú me agarraste y yo ni siquiera me tengo 10 minutos conectado. Gracias, fan de qué dramas, mi amor. Gracias, Luna García. Veniste a New York, gracias. Qué fuerte. Oye, si llego a 100, subes los brazos. Ok, gente, vamos, gente, vamos. Quien llegue así, él sube los brazos así un rato. Ah, ¿me quieres poner a hacer ejercicio? Ay, ya va, que casi me caigo. Ahora sí. Todo fine. Ok. Si llegamos a 100, va a subir los brazos así un rato, hasta que termine la batalla, Vamos, mira, tengo un perrito. Ese es el del filtro de Snapchat. ¿Tú has tenido mascotas? Sí, claro. Ay, Luquita, claro. Da. Mira, entonces, quien gane hace una pregunta, ¿va? Okay. Oigan, ayúdenme para llegar para 100, para que Conrad suba los brazos. Vamos, gente, vamos, tap. Kat, mi amor, te adoro. Vamos, gente, vamos. Gracias, soñadora. Gracias, Lupita. Uy, estamos a 10 para que subas esos brazos. Y... No sean así. Súbelos tú. Ay, no se pasan. Súbelos tú, lo siento. Lo siento, esto es a mi manera. Si te gusta... ¡Gente, nos van a alcanzar! ¡No! Vamos y subamos para que él suba los brazos. No. Vamos, gente, ya, vamos a cantar la pantallita. Compartiendo. Ya. Sube los brazos. Entonces, gracias, soñadora. Gracias, tenistas. ¿De qué estábamos hablando? Sube los brazos. ¿Qué estábamos hablando? ¿Qué si tienes? Que si has tenido mascotas, me dijiste que tenías a Luquita. Sí, tenía mascotas. Luca, que está feliz de la vida en Guatemala. Yo tengo fotitos con Luquita. ¿Tú tienes fotos con Luquita? Mira, pero está haciendo trampa. Los brazos van más arriba. Ya no me puse la mano aquí. No seas tracalero.
Ya casi, ya, súbelos. Entonces, sí tengo Luquita, mi Luquita que está allá. Súbelos. Gente, vamos, tap, tap, gente. ¡No! Luquita que está... Luquita que está en Guatemala, pero porque le encantó Guatemala y porque le encantó la casa de allá, porque allá tiene jardines y porque... ¡Gracias, Ma José! Por Ricardo More. Súbelos. Y pues le gustó Guatemala. ¡No, por uno, por uno! Le gustó Guatemala y allá está Guatemala. ¡Gracias, Ma José! ¡Ay! ¡Quiero comerme mi Luca! Ay, no, esto está muy reñido. Gente, vamos, desempaten esto. ¿Qué pasa? Pero, ajá. Oye, que quiero pedir pizza. Hoy es el día. ¡Ay, gracias! Gracias, señora. Gracias, Ma José. Gracias, Denistas New York. Muchas gracias. Vamos, gente, vamos. Esto es una bailoterapia. Sube y baja, sube y baja. Gracias, Ma José. Gracias, señora. Gracias, gracias. Súbelos. Pero no estén triste. ¿Por qué estás triste? Porque quiero comer mi Lucas. Bueno, te lo comes. No, Luquitas está en Guatemala, ¿por qué te lo vas a comer? ¡Lucas, dulce, Lucas! Yo sé. ¿Y por qué pones esa cara? Porque no me gusta estar con los dos arriba, porque me duele la espalda. Porque te duele la espalda, que has estado haciendo ejercicio. Gracias, Lupita, gracias, señora. ¡Ey! Bueno, entonces... ¡Súbelos! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Nos van a ganar! ¡Cuidado! ¡Ayúdenme, no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! Bien, búrlate, búrlate. Me ganaste a último segundo. Gracias, soñadora, gracias, Lupita. Ya ves, así la vida es. Así la vida es. Bueno, entonces es preguntas, ¿no? Una pregunta. A ver, Ohana, ayúdenme. Díganme qué pregunta. Dice la tía Mandy el snipe. ¡Eso! Ya bien aprendida la tía. La tía Mandy ya conoce. Entonces, Ohana, ayúdenme con una pregunta. Fan de K-Dramas, es tu oportunidad. Dime qué quieres preguntarle a Conrad. Dime aquí en mi chat. A alguien, ¿qué quieren preguntarle al señor Conrad? Y revancha. Pues yo me voy a quedar con esto. No. Dice aquí, ¿quieres que te haga la pregunta que pusieron aquí? ¿Cuál hicieron? ¿Quieres la pregunta esa, sí, o quieres que te haga yo una? ¿La pregunta que pusieron o la pregunta que yo te quiera hacer? La que tú quieras, yo estoy acostumbrado. Dice, la pregunta es... Dice... ¿Le gustan las mujeres o los hombres? ¿En serio? Esa es la pregunta. ¿Esa es la pregunta? Gracias, Ayana, hermosa. Gracias. No, esa pregunta está muy básica, pero bueno, ¿tú qué crees? Lo que se ve no se pregunta, se contestó solita. Mi amor, mira. Vamos. Hay que inspirarse, vamos, gente, a ganarle. Vamos, vamos. Jonathan, de la gente que es hétero. La gente está pero ilusa. Vamos, esa pregunta. Por eso, mándenme a mí, porque yo sí le voy a lanzar duro. No. Reto de velocidad, 30 segundos. Vamos, gente, vamos, vamos, vamos. Vamos a mandar rositas, porque así vamos a desbloquear el por 2 puntos de regalo. Vamos, 2 regalitos y vamos a tener por 2. Vamos, gente, vamos, ¡Vamos! 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 ¡V
alcanzó el objetivo, ahorita todo está por dos. Ahorita gracias, Jonathan. Vamos, gente, vamos, vamos. Puntos dobles, espérense los puntos dobles. Listo. Eso, de listas, gracias, soñadora. Ahorita todo está por dos, por dos. Ahorita todo lo que se mande llega por dos y vamos a ganar otra pregunta. Que esta pregunta sí la vamos a lanzar fuerte. Es esa pregunta que usted en casa está soñando. Usted en casa quiere esa pregunta. Yo voy a hacerle esa pregunta al señor Conrad. Sí. Vamos, gente, vamos. Puntos dobles, puntos dobles, puntos dobles. Gracias. Entonces, pero brazos arriba. Ay, se le olvidó. Se le olvidó los brazos arriba. Gracias, Lupita. Ahorita tenemos por dos de todo. 7 segundos y tenemos por dos de todo. Entonces estábamos en que. Gracias, Danito. Gracias, Guismar. Vamos, gente, vamos, vamos, vamos. No nos hemos prometido. Soñadora, gracias, Irma. Gracias, Lupita. Oye, ¿qué hiciste hoy? ¿Yo? Live. Hice mercado. O yo también. Grabé videos. Yo también hice mercado. También cara las cosas. Ya no puedo con esta vida. Compré unas velas aromáticas. ¿Velas? Unas velas aromáticas. Yo amo las velas. Yo sé. Gracias, Dons. Te voy a regalar una. Va. Corre, porque siempre pierdo, me ponen aquí, nunca pierdo, pero yo no sé, Denis me gana y la gente no me apoya. Mira, yo tengo 3 wins, y ahorita voy por la cuarta. Gracias, mi amor, vamos, gente, estamos cerca, vamos, gente, vamos, 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 si se puede. Viste que difícil será. Se puede, vamos, 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 vamos. Oye, que la página queda diciendo que yo mantengo a mi novio y que supuestamente eres tú. Y que imagínate si yo tuviera ese dinero y... No, hombre. Ahorita estamos aquí reuniendo para el iPhone. ¡Gracias! ¡Vamos, gente! ¡Gracias, soñadora! Y tú me mantienes, entonces, pero tienes que pagarme la renta, comprarme el iPhone. Porque yo estoy pagando el apartamento. ¡Gracias, novia! Diana, mi amor, no te preocupes. Vamos, gente, vamos, 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 vamos. Sí se puede, sí se puede. Que tengo muy buenas preguntas, tengo muy buenas preguntas, por favor. ¿Con quién te hablas de la academia? Pues casi todos, o sea... Greta, mi vida. Ahorita compré un pasaje para Venezuela. ¿Me lo compraste tú o me lo compré yo? Yo te lo compré, obviamente. Gracias, gracias. Me tienes que pagar el pasaporte. Sí, claro, todo. Yo te mantengo a ti, porque así es la vida. Sí, dice la página de chismes. ¿Cómo se llama la página? Chismes o realidad, aparte, nombre tan auténtico. Gracias, Greta. Vamos, gente, vamos, si se puede. Ay, dinero me ofrezco como tributo, dice. ¡Sí! ¡Mi amor! Gente, snipe, vamos, snipe, snipe, snipe. ¡No! ¡Te salvaron! Mira, está fuerte tu gente, la verdad, sí está fuerte. Ok, tu pregunta. La pregunta es... Me voy a empezar a comer las uñas, qué nervio, porque... Qué nervio. Pregúnteme. Nombre de la persona que actualmente te gusta. Bad Bunny. No, no, no. Bad Bunny, Bad Bunny. No, dije nombre de la persona que te gusta, no el artista. No, no, no me gusta nadie. Ah, ¿no te gusta nadie? Benito. Bueno, me gusta, sí me gusta. ¿Quién? Un tal Mario. ¿Mario qué? No sé, Mario, es Mario, se llama Mario. ¿Mario qué? Mario. Tienes que decir el nombre y apellido, no es así. No, el apellido no, porque si no la persona se va a enterar. Pues así es. Se llama Mario. ¿Tiene otro nombre? Bueno. Te voy a dar la inicial. Si ahorita pierdes, me dices el nombre completo. No. Si ahorita pierdes, me dices no, el nombre. Te digo la
queso y la queso. Ahorita no me dejen perder. No me dejes perder. Me dices el nombre completitito. No te lo voy a decir completo. ¿Ya aceptaste la batallita? ¿Ya aceptaste la batallita? Gente, vamos, vamos, gente, no puedo perder el dinero. Ay, no, ¿qué está pasando? Vamos por ese nombre que aquí el chisme nos agrada. Si pierdo el éxito, ¿cómo? Si tú pierdes lo mismo, la misma pregunta. Ay, yo tengo ese vaso. Sí, yo también lo tengo. Es de Starbucks. Vamos, Ohana, por ese nombre. Sí que lo diga. ¿Cuál nombre? No me gusta a nadie, te estoy bromeando. Dije Mario por Mario Bros. No, ahorita me dices. Vamos, gente, yo necesito Volta, hacer una vamos pregunta. Por dos. Ahorita van a dar el vamos, dos. Vamos. Estoy nervioso. Vamos, vamos, tres regalos y vamos a tener el por dos. Vamos. Tres rositas y vamos a tener ese por dos, Ohana. Vamos por ese nombre, por favor. Primar, dos amores, dos. Gracias, Primar, gracias. Eso. Tenemos por dos, muchachos, por dos. Uno. Por dos, sube los brazos. Ya estamos en 100, eso. Ahora sí nos damos por dos y vamos a ir por ese nombre. Me vas a dar ese nombre, Conrad Eduardo. Tú me lo vas a dar a mí. No, me vas a dar ese nombre, Conrad Eduardo Montero Falcone. Ah, mira, te sabes mi nombre completo. Ay, oye, la maestra que me está dando clases es Verónica Falcón. Ah, mira, prima mía. Oiga, tenemos por dos. Vete por dos, vamos, por dos, por dos, por dos. Sálveme de esta. Conrad Eduardo, vas a decir el nombre de Mario, ¿ok? Gracias, no sé. Dios mío, voy a perder, yo me metí en esto. Gracias, Lupita. Te no puedes recargar. Soñadora le gusta el chisme. Teniste ni yo les gusta el chisme. Janet, hay que saber ese nombre. Vamos. Yo voy a perder. Vas a perder y vas a tener que decirme el nombre completo. Te voy a decir el apellido. Dice, o lo dices o mandan León, dice. No, que manden el León ella. Gente, no he ganado, pero ni una. ¡Qué fracaso es este! Vamos a tener ese nombre en 1 minuto con 46 segundos. Esto no se acaba hasta que termina. Nombre completo, ¿eh? Gente, por favor, tap tap, ya ni tap tap tap. Yo solo espero que sea nombre completo y no me vayan a salir como las iniciales. No, ya se advirtió. Él aceptó el reto, él aceptó la batalla. Te lo voy a decir. Me lo dices y si quieres ya terminamos aquí batallitas y ya te vas a hacer tu live y te dejo tranquilo si quieres, ¿verdad? Prepárate, Conrad, porque hoy es el día que dirás ese nombre. ¡Gracias, soñadora! Eh, 42 segundos y vas a decir ese nombre, Eduardo. Oye, que quiero pedir pizza. ¿Quieres pizza? ¿Por qué estás callado? ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensativo? 19 segundos para que digas ese nombre. Ya valiste. No lo puedo creer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y mira. No, no se vale.
No se vale. ¿Pero por qué? Yo quiero tener un pavo. ¿Qué nombre te vas para tu live? Ningún nombre, no te voy a decir. Yo no voy a nombrar a alguien aquí que no está aquí. ¿Y el nombre, Conrad Eduardo? No, dilo ya. ¿La persona que te gusta actualmente es Mario qué? No. Dilo. No. Dilo. No te voy a decir. Perdiste. Tú aceptaste la batalla antes de... Pero porque era de preguntas, pero no me vas a preguntar quién me gusta, qué es. Ah, era de preguntas. Tú estás diciendo, estás siendo coherente. ¿Quieres que decirme ahora el nombre? Anda. No. Es que no pensé que iba a perder. Me dijeron que me iban a defender. No, pues ahora... Mira, se llama Mario Casas. No. Ese es Mario Casas. Ese es un nombre. Dilo. Mario Casas. Mario Bros. Uy. Estoy esperando, Conrad. ¿Ya te dije? No, eso no lo aceptamos. Ya, sin miedo al éxito, dice toda la gente aquí, que lo diga, sin miedo al éxito, ya. Aquí no aceptamos eso. Salud, pues, gracias, mi amor. Conrad, dilo y ya. Pero es que no lo conoces. Dilo y termina. Bueno, entonces di el nombre, pues si no lo conocemos, pues más fácil. Nombre de Mario qué. Mario qué. Te lo voy a decir. Ay, qué nervio. No, porque la gente es así. Ok. Te lo digo y me voy. Sí. Dilo ya. Ok, ya se llama Mario. ¿Qué? Pero ¿por qué tú me haces poner en esta situación? Eso es malo, la gente es mala. Ok, no puedo decirlo. Aló, Mario se llama. La gente me dice que no te diga. Ya, dice que lo digas. ¿Mario qué? Te queremos, Coro, te queremos, me pone aquí, me están agarrando para loca, gente. Es culpa de ustedes por no defender. Apúrate que la gente que mandó aquí para que ganara está esperando la respuesta. Bueno, ya, Mario Estrada, se llama Mario Estrada. Ay, se fue. Se fue. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Loco, qué coincidencia. En fin, ojalá, ¿en qué estábamos? Oiga, llegamos a los 200,000, me gusta. Denle tap tap a la pantalla, no dejes de darle tap tap a la pantalla. Yo no conozco a ningún Mario Estrada, bueno, solo a mi abuelo, pero en realidad no conozco a otro Mario Estrada. Bueno, yo me llamo Mario Estrada, así puede decir, pero no me llamo. Me llamo Denis Mario Díaz Arana Estrada, pero no me llamo Maestrasco. Puede ser el candidato unionista, puede ser. No lo sé. No lo conozco. Pues ya le preguntaré que me diga quién es. ¿Quién es ese Maestrada? Usurpador de nombres. ¿Quién es? En fin. Oigan, tap tap a la pantalla, ¿no? Dejen darle tap tap a la pantalla. Oiga, mi Lucas se acabó. Qué tristeza. Y quiero pizza. No sé por qué huyó, se fue. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció? Nah, se me cayó. ¿Repetí? No, ya no lo dije. Hubo como un paneo de 30 segundos, pasó así como una luz y apagó todo. Pero no lo escuchamos, ¿lo puedes repetir? No, yo lo dije, escuchó, el que la que escuchó. Es que no escucharon, dice aquí. ¿Tú sí escuchaste? No, yo no. Estoy seguro que sí. No, ¿por qué? ¿Por qué dices que yo escuché? Ajá, escucharon borroso, dice aquí todos dicen escucharon borroso, no se escuchó.
Dice, pregunta cuántos años tiene el que te gusta. Dice, ya no digas nombre, pero dice que digas cuántos años tiene. Ya, está más fácil, ya ves, o sea. Ok, quieres batalla. O sea, si gano, me dices la edad. Pues sí. Si ganamos, va a decir la edad. Está bien, pues. Yo voy a preparar mi pregunta. Que dice que tienes que decir la edad. Ok, no, la edad. Así que prepárate, porque vas a perder. No vas a perder tú, por primera vez. No, mira, yo ya tengo mis 5 wings aquí. Y tengo a una yo hoja. Yo tenía 2, me las quitaron. ¿Qué tanto le gusta? Dice, ¿qué tanto te gusta esa persona? ¿Qué haces? Buscando la pregunta que te voy a hacer en internet. Entonces vas a decirnos la edad de esa persona que te gusta. Okay. Así que, Johanna, vamos a ganar. Tap, que está facilita. Gracias por ese corazón, mensaje. Me duele este dedo. Llora, ¿por qué? Como si tuviera una uña encarnada, pero no la tengo, sino que tengo como sensibilidad. Gracias, Lupita. Tap a la pantallita, vamos todos. Tap a la pantallita. Tap a la pantalla, no dejen de darle tap a la pantalla. Vamos por esa edad. Vamos a saber la edad de esa persona. Gracias, Lupita, muchísimas gracias. Orlaini, mi amor, gracias. Gracias, Amy. Vamos, gente, vamos, pura rosita. Me enamoro por la noche. Mira, estamos de blanco y negro, el Jingle Jam. Nada donde estuvo hoy, Qué buena iluminación. Sí. Compró una luz increíble. Diego, gracias, Diego. Vamos, Diego, vamos. Sube los brazos. Oigan, desbloqueemos por dos. Ahorita. Vamos. Por dos. Desbloqueamos el por dos. Vamos. Gente, tres rosas, gracias Diego, vamos, dos, vamos a desbloquear esos dos. Gracias Grimar, una sola, vamos gente, vamos. Una más, vamos, desbloqueamos. Una sola. Eso. Listo, vamos, ahora esperen los dobles. Va. Vamos, tenemos puntos dobles, vamos. Puntos dobles, vamos por esos puntos dobles, por favor, vamos, todos juntos, vamos a ganar, porque... Vamos. Esa edad, necesitamos saber esa edad, porque aquí nos gusta el chisme, aquí. Gente, puntos dobles, vamos, gracias, Diego. Nos gusta, gracias, Janay, muchas gracias. Vamos por esa edad, nosotros... No me abandone, vamos por esa edad y ya. Le voy a preguntar el nombre también. Vamos por esa edad, por favor. ¡Ah! ¡Gracias, Lupita! ¡Gracias! ¡Yes! Aprovechen los dobles, gente. Dejen la vara alta. ¡No! ¡Yes! Cuidado, no se descuiden, gente. Rositas. Gracias, Diego. Vamos, gente, vamos. Gracias, Lupita. ¡Vamos! Gracias, Diego. Gracias. Tenemos que saber esa edad, ese chisme. Gracias, mi amor, gracias. Me interesa ese chisme. Vamos, tenemos 50 segundos para saber esa edad. Pendiente con el snipe. Por favor, 40 segundos. ¡Yay! Tenemos que saber el nombre. Zeta, vamos. Cuidado, porque nos pueden hacer snipe. ¡Cuidado! ¡No! ¡Vamos, por favor! 20 segundos. Por favor, no me dejen saber esa edad. Tenemos que saber esa edad. Por favor. 10 segundos. Por favor.
gracias, Diego, gracias, amores, gracias. Completo de la persona que te gusta. Nombre y apellido. Yo te dije el mío. Dilo. Gracias, amores. A ver. Yo respondí. Lo que es igual no es trampa, lo siento. Estamos igual. La gente vio su batalla, así como tú. Los que te mandaron. Es que no se vale copiar, no puedes repetir la misma pregunta. No, no, no. Yo dije que yo iba a hacer una pregunta. Aquí no era cuál pregunta. No se vale copiar. No, sí se vale. Nombre y apellido. ¿Tú querías el nombre copiar? Era legal. Nombre y apellido. O sea, no. Estás copiando una pregunta y así no se hace. No, la estoy copiando. No, la estoy copiando. Así como tu gente quiso que yo dijera porque te mandaron. A mí me mandaron, quieren saber. Nombre y apellido. Mi gente quería venganza. Vamos sin nervios. Coméntalo. Aquí dicen que la pregunta es válida porque tú no se dijo que tenías ningún comodín. No, dice copiar está mal, copiar responde, mal. Responde que yo respondí. Responde que la gente quiere saber, la gente está atenta. Mandaron más de 1000 puntos. Es trampa, y si es que mi gente aquí dice que es trampa. No es trampa, no es trampa. Yo dije, te toca a ti. Queremos saber, estamos aquí atentos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puedes responder? Muy difícil. Eduardo. ¿Y el apellido? El nombre y apellido. El nombre y apellido. Eduardo, hay mucho. Queremos saber cuál. Capetillo. Di que después viene otra batalla. No, pues es lo que te estoy diciendo. No, Capetillo no es. Es un actor famoso. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes? No, yo te dije a ti Mario Casas y tú no quisiste, entonces yo dije el qué. Ah, pero yo sí te estoy diciendo la verdad. Bueno, Eduardo, ¿qué? ¿Capetillo? No. No lo acepto. ¿Pero por qué? Bueno, dame los dos apellidos. ¿Eduardo qué? Es Eduardo Capetillo Junior. Una gente que se llama Junior, Dios mío. Ajá, pero ¿y qué es eso? No procede, bella, no procede. Aquí está la gente diciendo que deje de inventar. No seas tracalero. Eduardo, ¿qué? Falcone. ¿Será tu primo o no? No sé, puede ser. Yo conozco varios. Yo también. Okay. Yo soy Mario Estrada. Y Eduardo Falcone. Gente, ya están enterados. Este chisme está. Mañana vamos a hacer el chiste en realidad. Pero entonces, vas a decir la edad ahorita, ¿verdad? Bueno, en la siguiente vamos, coñazo. Va. Si pierdes, dices la edad. Vamos, vamos, vamos. Ahorita vas a decir la edad y vas a valer. Vas a valer. Gente venezolana, mañana salgo en OSMI. OSMI es la versión de chisme en realidad. Ojana, ahorita. Gracias, JH. Vamos, gente, tenemos que ganar. Esta es la última, me despido. Con mucho honor y dignidad que me robaste mis wins. Pero ¿cuál es el miedo? Yo tenía 12 y me quitaron las 12. Con 3000 puntos. Entonces, ahorita yo voy a ganar. Dices la edad y ya. Me voy a platicar con la hoja.
vamos, JH, vamos, vamos, gracias, mi amor. Entonces dices la edad de la persona que te guste y ya, ¿ok? Ok. Si no... ¡Gracias, Pau! Tú también la dices. Gracias. Vamos, gente, haga un empate para que los dos respondamos, ¿no les parece? Se puede. No, ya está, ya esta es la última. Yo me despido con esta. Oh, esta oh. Exacto, gente, quiero ganar. Por favor, se los pido. La pregunta que tengo es infalible. Vamos, gente, por favor, se los pido, háganme caso. ¡Anthony! Anthony, ayúdeme a ganar, Anthony, para hacer una pregunta, por favor. Gracias, bebé. Vamos, 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 vamos. Anthony, por favor, ayúdame a mí. Yo voy a hacer otra pregunta, Conrad, más candente, más picante. Gracias, príncipe. Voy a hacer una pregunta, Conrad, sabrosa, deliciosa. Es que, por favor, vengan, apóyenme a mí. Si ustedes quieren saber algo, si ustedes están viendo el live de Conrad, si quieren saber algo de Conrad, vengan a mí. Anthony, vamos, gente, si se puede, si se puede. Vamos, vamos, si podemos. Ahí vienen los puntos dobles. Descárguenlo, todos los puntos dobles. Puntos dobles, vamos, vamos, tres regalos. Si llegamos a 100 puntos, sube los brazos. Gracias, Pau. Gracias, Eve. Muchas gracias, soñadora. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Eve. Muchas gracias, Pau. Pau, soñadora. Muchas gracias. Vamos a ganar ya todo, Pau. Gracias. Muchas gracias. Esta es la última. Tenemos puntos dobles. Vamos, puntos dobles. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vente, puntos dobles, puntos dobles. Aprovechenlo, aprovechenlo, aprovechenlo. Vamos, aprovechen puntos dobles. Vamos, eso. Gracias, soñadora. Vamos, 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 vamos. Muchas gracias, vamos, vamos. Vamos, tenemos que ganar, Lupita, Pau. Gracias, gracias, gracias. Entonces, ¿estás listo para la pregunta? Gracias, soñadora. Era la de la edad, ¿no? No. La voy a cambiar. Era la de la edad. Voy a cambiarla. Voy a cambiarla y espero estés preparado para esta pregunta. Esta pregunta viene picante. Si ustedes o Hanna quieren, o sea, tienen alguna opción de pregunta, mándenmelo aquí abajo y ahorita lo voy a ver. Gente, igual ustedes, ese coñazo en los comentarios. Comenten cuál sería la pregunta que ustedes quieren hacerle al señor Conrad Montero. Vamos, gente, es el momento de que sepan la verdad. Denme ideas, por favor. Ideas, gracias, soñadora, gracias, Janet. Ideas, por favor, ideas de preguntas que le pueda hacer al señor Conrad, por favor, por favor. Por favor, preguntas, acepto sugerencias, gracias, Pau, muchas gracias. Gracias, soñadora. Vamos. Ok, ya vi una pregunta que se repite mucho. Esa pregunta le vamos a hacer. Ok, estoy leyendo sus comentarios. Joan Contreras, ¿cómo estás? Y Alexita, ella. ¿Estás lista para la pregunta? Vamos, gente, vamos, Alexi. ¡Sálvame! ¡No! Bueno, no importa. Gracias, Anthony, mi amor. Gracias, JH, gracias, Manuel. ¿Estás listo? Ok. La pregunta es... ¿De qué nacionalidad es el que te gusta? Era la misma que yo te iba a hacer. Era la misma. Es de un país de Centroamérica. No decimos área. Decimos el país. Pregunté... Pero no te alteres, ya va, calma.
Pero sí, después de esta podemos hacer otra. Pero que no se te salgan los créditos. Está en América. No. Está en América, está fácil. Tienes que decir el país. Ok, está cerca de México, muy pegado. Nacionalidad ya. Se habla en español. Nacionalidad. Es guacamole. No existe esa nacionalidad. Nacionalidad. Mixco. Ya. Nacionalidad. De Mixco. Nacionalidad. Ya te dije, guacamole. No existe una nacionalidad, vamos. Se habla en español. No, es que no estamos adivinando. Es una pregunta que te estoy haciendo. Esa ya la gané. Responde. ¿Cuál es la nacionalidad? Zona 14. Netsy, te adoro. Nacionalidad. En los Países Bajos, pero bajo de México, cerca. Apúrate. Me dicen chapines. Nacionalidad. Comen frijoles Duval. Duval. Dicen mucho chuco. Ducal, no Duval. Ay, estoy muy nerviosa. Tiene volcán. Todos los patios de las casas tienen volcán. Es un país muy diverso. ¿Pero qué nacionalidad es? Tiene una tía Mandy. Ay, yo me voy a morir. Guatemala. Ay, mira, del mismo país que yo. Sí, igual que tú. No sé cómo puede ser este suceso. Ay, es que me da miedo, va. Pero esta sí es la última. Va. Esta sí es la última, ya. El mundo es muy chiquito, ¿verdad? ¡Gracias! Te amo, Puerto Rico. Un beso. Esta sí es la última. Esta sí, prometo que es la última. Gente latina. Sí, con esta me despido de aquí. Mira, tu buen abrazo. Ya, con esta me despido de las batallas y... Vamos, gente, vamos, no puedo perder. ¡Vamos! Esta vez vamos a ganar, por favor. ¿Me quieres vamos, comer? Gente, vamos, tap todos. Gracias, soñadora. ¿Me quieres comer? Mi amor, te extrañaba mucho, ¿cómo has estado? Vamos, gente, vamos. Gracias, Anthony. Anthony Moore, te rifaste. Nos ganaron, pero no importa, reina, devoraste. A ver, otra pregunta que le quieran hacer a Conrad, otra pregunta. Dejen acá preguntas, acá a ver si quieren que yo le pregunte a Dennis. ¿Sí ganamos? Yo creo que sí. La esperanza es lo último que se pierde. Dale, quitámosle esa win que es la última de él. Ya, con esta es mi última batalla, por favor, ayúdeme. Eve, gracias. Eve, gracias. Vamos, esta tenemos que ganarla, ya es la última batalla, ya no va a ser más, se los prometo, ya es la última batalla. Me voy a ir a platicar con ustedes. Y ya. Ay, se me encontraba un pedazo de dulce. Vamos, gente, vamos, si se puede. De pistas New York, va. Kat. Ayúdenme a ganar entonces. Kat, esa está divina, Kat. Se armó la tramoya. Amores, miren la pregunta que está en el chat, por favor. Va. Hagan justicia. Si gano. Voy a hacer lo que dice de listas New York. Así, ayúdenme, está buena. Ayúdenme. Vamos, gente, vamos, que yo voy a hacer lo que dice Kat. Está buena. Vamos. Vamos, que ya ganó una L, necesitamos recuperarnos. Carol Alcántara, gracias. Un beso. Gracias, Eve. F340, gracias, de listas. Vamos.
no se descuiden, no se descuiden, porque aquí. Gracias, mi Netsi. Violentosos. Vamos, vamos, salúdenme, por favor, gracias. Vamos, gente, vamos, si se puede, estamos cerca todavía. 200 puntos. De listas, vamos de listas, por favor, tenemos que ganar. Vamos, gente, vamos. Tap, tap a la pantalla, igual, no dejen de ver. Josué, mi amor, claro que te amo. Gracias, mi Netsi. Por favor, cuidado porque nos van a hacer snipe. Cuidado porque nos van a hacer snipe. Vamos, cuidado. Les voy a cantar. La pregunta mía está buena. Cuidado, nos hacen snipe. Por favor, cuidadito con snipe, cuidadito. Vamos, gente, tap la pantalla que eso suma. Tap todos la pantalla. Muchos likes, eso suma. También ustedes con eso me ayudan dando puntos. Vamos, todos tap. Vamos. ¡Sarada! ¡Gracias! Gracias, vamos, estamos cerca. Digo que nos van a hacer snipe, tenemos un minuto. Denle tap a Si se puede, gracias, Evan. Compartan, vamos. Van a hacer snipe, tengan cuidado, por favor. Gracias, señora Dora. Si se puede, todavía podemos llegar. 40 segundos. ¡Gracias, Elisa Nela! ¡Vamos, si se puede todavía! ¡Sí! Alberto, es otro, eres otro. A mí también me gusta el chile. Gracias, mi amor. ¡Gracias, Elisa Nela! No. Gata. Estoy listo. ¡Tragata! Gracias, mi Netsi. Gracias, Zavala. Gracias. Gracias. Ajá, me pregunta. Ok. El reto de esta vez es... No, no es reto. No. Dijimos que era pregunta, no reto. ¿Cuándo se te dijo a ti que era reto? No. Sí, yo estaba hablando de preguntas todo el live, no seas vivo. ¿El reto también? No, el reto, jamás. ¿De dónde? Claro que sí, reto. Pon el reto a ver. Ya vas a ver que no. ¿Ya vas a ver que no qué? Ponlo, pon el reto. Pero es que lo tienes que hacer. Pero es que no procede, porque es que la gente dice aquí no vale, era pregunta. Yo te iba a hacer una pregunta. A ver, ¿la gente quiere reto o no quiere reto? Ustedes digan. No, pero es que no es la gente, solo acordamos tú y yo al inicio. No, la gente manda, ellos son los que hacen que ganemos o perdamos. Era pregunta, pon aquí, mira, el Zavala, todo el mundo, era pregunta. No hay sistema, mi amor, se va a caer el sistema. ¿Qué dice la gente? ¿Vale o no vale? ¿Vale o no vale un reto? Queremos escuchar el reto, a ver qué es lo que dice. Reto, aquí todos dicen reto. Dice, pregunta, me huele a tracalería. Si vale, reto, sí, ok. Gracias, Zavala, por seguir. Mira, aquí todo el mundo dice pregunta. Bueno, pero dinos el reto a ver si sí. Es que si te lo digo, lo tienes que hacer. Bueno, digo, a ver. Ah, entonces quiere decir que lo vas a hacer. La gente dice que es pregunta, pero está bien, no importa. Yo no quedo mal. Aquí se acordó algo, ¿y tú? Estás cambiando las reglas. Pero está bien. ¿Cuál es el reto? Ahí tienes tu computadora, ¿verdad? No. Sí, la tienes ahí. Mira que dice Denis Tracalero. Siempre tienes la computadora ahí. Ajá, ¿qué pasa? ¿Cuál es el reto? ¿Muestra tu computadora? No, la tengo aquí, pero ¿cuál es el reto? Ahí tienes la computadora, no seas ¿cuál así. ¿Cuál es el reto? El reto. El reto es que tienes que llamar a la persona que te gusta. ¿Pero por qué?
Porque es el reto, ese es el reto. Ese no es el reto, es una pregunta. Bueno, nada más llama a la persona, llámale y dile cómo estás. ¿Y cómo se llama el alato? Ay, la laptop no tiene pila. De verdad. De verdad no tiene. Y ahora resulta que no tienes tu cargador ahí. No, tampoco. Tienes que llamar a la persona, Nata. Oye, Siri. Abre las llamadas. Sí. ¿Cómo se llama desde la laptop? Nunca he llamado desde la laptop. La gente que llama a la Jose, estoy en shock. ¿Cómo se llama aquí? No sé cómo llamar aquí. Pues llaman por FaceTime o algo en la computadora. FaceTime. Fue esto, país. Gente, ¿cómo se llama aquí? No entiendo. Llama a Nicole. Nicole, que me va a pegar una vaina por la cabeza. Ay, ¿cómo se llama aquí? No sé. No, esto yo no lo entiendo. Yo nunca he llamado aquí. ¿Por WhatsApp, dice? Métete a la aplicación de WhatsApp. Ya, estoy marcando a la persona. Pues muestra la pantalla para ver que sí se está marcando. Es que me dice que no, que por FaceTime no, que la persona no está disponible. A ver, muéstranos que está marcando para saber que sí está marcando. Y ya, con ver que sí está marcando, ya te dejamos en paz. No, ya, eso no es parte del reto. El reto es que yo llame. Pero mi teléfono está en este momento en live. Ya yo llamé, ya yo marqué por FaceTime. FaceTime fue una opción válida, la persona no contesta. Pero muéstranos que sí estás cumpliendo el reto. O sea, si estás cumpliendo el reto y no contesta, ya es otro rollo, pero muéstranos que sí estás cumpliendo el reto. Sí, estoy cumpliendo, mira, dice FaceTime. Pero tienes que mostrar el nombre, porque pueda que estés llamando a alguien más. Mira, está sonando. Solo veo corazones verdes ahí, muestra. Mira cómo suena. Pero muestra la pantalla. No. Tienes que mostrar. ¿Pero por qué? Solo queremos ver que si estás marcando y ya. Ahí está, mira, está marcando. Deja el nombre ver, deja ver el nombre. No, te voy a mostrar el nombre, soy privado. Ya yo te dije a ti el nombre, Mario Estrada. Mira, tal. Ahí le tienes corazones verdes. Sí, pero la persona no contesta. Vamos a ver por WhatsApp. ¿Se puede llamar por WhatsApp, pues? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Tienes que llamar a la persona, me estás llamando a mí. Ay, me equivoqué. Me equivoqué. Ok, bueno, pues dime. ¿Qué pasa? Nada, que me está llamando. No sé, ese no es el reto, tienes. No se te escucha. ¿Me escuchas? Ajá, pero ¿qué pasa? Que me estás llamando a mí. Ah, sí, me equivoqué de nuevo. Ya vas a volver a marcar a la persona. No, ya. Ya le estoy volviendo a marcar. Muchas gracias. Ya le estoy marcando a la persona. Sí, ya sí estoy seguro de que esta persona es. Deja de. Lo que pasa es que.
Ese es el número que tengo de Mario Estrada. Debe ser que no sé, primo tuyo. Seguro, seguro. Sí, la computadora está como rara. No sé, le marco a la persona y te marca a ti. Es muy raro, nunca me había pasado esto. Sí. Bueno, pues ya ni modo, pues sí toca, ¿no? Pero llama tú a Eduardo Falcón, le puedes llamar a Eduardo Falcón. No, porque yo no pude. Es como un bug de WhatsApp. Espérate, espérate. Sí, es como un bug de WhatsApp. Pasando. Pero intenta llamar otra vez, a ver. Voy. Estoy marcando. ¿Por qué me estás llamando? No, es que es como un bug, se buguea. Se pone horrible a la computadora, la que no entiende. Sí, qué raro. Bueno, pues ni modo. Ni modo, pues así quedaremos, ¿no? Con una llamada perdida hacia mí. Sí, pero es rarísimo porque ahí está María Estrada y yo más que el de Guatemala, ese mismo. Tiene muchos corazones verdes en el nombre, pero no sé por qué. Sí. Bueno, sí. Pues bueno, Conrad Montero, te voy a dejar. ¿Cómo me llamo yo completo? ¿Tú sabes mi nombre completo? No. ¿No te sabes mi segundo nombre? Yo me llamo Conrad Eduardo. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tu nombre completo? Denis Mario Elías. ¿Tus dos apellidos? Arana Estrada. Yo, Montero Falcón. Chao. Cuídate. Creo que no queda duda. Bye. Ay, no estás. Ay. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos, muchachos? Oigan, quiero mi pizza. Quiero pizza y se va a cerrar el restaurantito. Esta historia continuará. Ay, bueno, pues entonces, ¿en qué estábamos? Oigan, 275,000 me gusta. Ya estamos cerca de los 300,000. Anden, tap, 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 tap a la pantalla. No dejen de darle tap, 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 tap. Sí, ahí están en el mismo lugar. Vamos, vamos, vamos. Tap, tap a la pantalla y si no le dan tap, eres Yulisa. Eres Yulisa. Gracias, Edwin Odin. Tap, tap a la pantalla para llegar a los 300,000. El Kenro. Tapa la batalla. Oigan, gracias por ayudarme en las batallas. Ya sé que no son tan fans de las batallas, pero qué buenas personas que no me dejan. O sea, no me dejan solo. No les gustan las batallas, pero no les gusta verme perder. Los amo mucho. Gracias. 280, vamos, tapa la pantalla. Ya casi llegamos a los 300,000 me gusta. Gracias por acompañarme en este live. Ayer hice un live y les dije, posiblemente me conecte con ustedes hoy y aquí estoy porque les agradezco mucho que tomen el tiempo también. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Maggie, yo ya sin dedos. Eso, sin dedos. Vamos, tap, tap a la pantalla. Tap, tap, para que lleguemos a los 300,000 me gusta. Primera cita, te la sale primera cita. Yo le bajé este volumen a la tele. Alberto, ya me duelen los dedos. Vamos, pero que duelen los dedos. Es como en el gimnasio. Cuando duele es porque estás haciendo un buen trabajo. Si duele,
es porque estás haciendo un buen trabajo. No pain, no gain. Vamos. No pain, no gain. Vamos. Juntos, esto parece una clase de alguien, ¿no? Vamos. Tap, tap a la pantalla, si no, Yulisa. Tap, tap a la pantalla, si no, Yulisa. Ya me... Vamos. Tap, tap a la pantalla, si no, Yulisa. Tap, tap a la pantalla, si no, Yulisa. Ya me quedé sin huella digital, es que así tiene que ser. ¡Vámonos! Yo estoy aquí corriendo con ustedes. Estoy haciendo ejercicio. Ay, sí, parece que estoy haciendo ejercicio. Estoy corriendo. ¡Vamos! 300,000. 300,000 me gusta. ¡Vamos! Estamos corriendo. Corriendo hasta la meta. ¡Chingada madre! Me toqué el ojo y tenía un chile. Ya casi 300,000 me gustas. Gracias, Eugenia. Gracias por ayudarme con 300,000 me gustas. Ya estamos cerca. Te esperé de Carlos Rivera. ¡Vamos! Tap, tap a la pantalla, ya casi llegamos a los 300,000. Ya no importa cada noche que esperé. Pasado es un mal sueño que acabó. Incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba medio paso de caer, silencio se encontraron con tu voz. Te seguí y la escribiste. Canción más antigua.
Oiga, está bien mencionada la de... Quiero conocer a Dalma. Conry. Karim León, primera cita. Oigan, esta nunca la he cantado. Esta no me la sé. Ni siquiera recuerdo si me la sé. Pero esa me gustaría cantarla. Me la voy a aprender. Una canción. Es que está
esta no, es que yo no me sé canción, o sea, no me la sé bien, es que no me la sé. No me la sé. Me la habían pedido, pero no me la sé. Te viva sin
no sé si va a llegar porque es que estoy bien. Estoy viendo aquí, pues, karaoke. Ya, pues, igual sale. Thank you.
casa y regresó. Y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque por la lluvia. Desamparado se salvó por causa de una buena acción. Está linda, debería de grabarla, ¿verdad? Esta debería de grabarla, está linda, 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 linda. Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué te pasó en el cabello? Nada, pues no me peiné tanto hoy. Hoy valí madre, si andaba ahí moviéndome así. Aquí, Yulisa Vista, Yulisa Caída, muy bien. Mon, qué gran moderador. Bebé 1015. Primero Dios, Bellas Artes. Ese yo tampoco irme, pero tengo que cenar ya esta vezito, pues ya son las 10. Y si no, ya no voy a encontrar nada abierto. Porque, bueno, no, yo digo que voy a cocinar. Voy a cocinar, pero voy a cocinar tranquilo y algo rápido. No crean que voy a hacer algo. Vamos a ver, bueno. Voy a hacer algo rápido. Quería pizza, la verdad, sí quería pizza, pero pues ya es un poco tarde. Pues mejor, vamos a ahorrar hoy. Vamos a ahorrar la pizzita porque estamos en plan ahorro, porque se vienen cosillas. Así que muchas gracias por unirse hoy, gracias por estar aquí, les mando muchos besos.
estos, gracias por su apoyo. ¿Tienes un barrito? Sí, tengo uno, dos y tres. Porque soy joven, porque la juventud pega, muchachos. La juventud pega y no tengo dinero para comprarme cremas Dior. Así que pues ni modo. Es lo que toca, es lo que hay. Pero bueno, les mando muchos besos. Cuídense mucho. Cuídense. Les mando besitos. Descansen. Que pasen un feliz fin de semana también. Ya es viernes, ni se siente el viernes. Pero bueno, besos enormes. Gracias, 352,000 me gusta. Muchas gracias. Voy a tomar captura, ¿eh? A ver, sonríe a todos. Eso. Les mando muchos besos. Cuídense mucho. Bye, bye. Descansen. Oigan, y si salen de fiesta, mi vida.